Bé, doncs, entrem en matèria. La primera ponent del matí és la Cristiane Stellar. La Cristiane és de Flandes, és hispanista i antropòloga i s'ha especialitzat en l'estudi de l'etnicitat, la construcció nacional i el contacte interècnit. Catedràtica d'Estudis Hispànics i Llatinoamericans i Comunicació Intercultural de la Universitat d'Anvers, Forma part del grup d'investigació sobre traducció, interpretació i estudis interculturals del Departament de Lingüística Aplicada d'aquesta universitat. Professora visitant a diferents universitats a Brasil, França, Alemanya, Mèxic, Argentina, Espanya i Catalunya. I és autora de llibres com Etnogènesis i etnicitat a Espanya, una aproximació històrica antropològica al casticisme. Perpetuum mobile, entre la balcanització i el veïnatge universal. I també ni una gota de sang impura, l'Espanya inquisitorial i l'Alemanya nazi cara a cara. La ponència de la professora Estalè porta per títol Puresa, neteja i casticisme, l'etnogènesi de l'espanyolitat. L'enfocament, ja veureu que és eminentment històric i tracta sobre la construcció de la identitat espanyola al llarg dels darrers segles i la seva vinculació amb conceptes com l'homogeneïtat i la puresa. La professora Estela Ert s'expressa en castellà, però entén perfectament el català i la seva ponència serà subtitulada al català en el vídeo que penjarem a internet un cop finalitzada la jornada. Abans, però, de donar-li la paraula a la professora, veurem un vídeo que està relacionat amb aquest tema. Endavant, companys. Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó al continente. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo y con todo ello aportó valores y principios como las bases del derecho internacional o la concepción de los derechos humanos universales. El, el concepto, digamos, de imperio ha sido tradicionalmente desdeñado en la historia, a pesar de que es uno de los factores de, de transformación más grandes de la historia de la humanidad. Un nuevo proyecto estratégico que se va a llamar, en español, Valle de la Lengua. Una iniciativa transversal de alto valor estratégico que promoverá el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa, teniendo como base a nuestro idioma común, que es el español. Se trata de enseñar y defender las culturas de España y en español. Pues hoy el español sigue siendo ejemplo de universalidad hispánica. Y ustedes aquí tienen la poca vergüenza de pedir traducción simultánea. Porque lo que les joroba del español es que sea la lengua de España. Y además de Hispanoamérica. Y encima también de Brasil, que es segunda lengua. Y además la segunda lengua de Estados Unidos. Eso le joroba una barbaridad. Pues os vais a seguir jorobando. El imperio es casi lo único que ha sido capaz de superar la horda, la tribu o la nación, si quieres, ¿no? Bé, i ara que ja ens hem escalfat una mica, <laughs> professor Estaler, quan vulguis. Bon dia. I com ja s'ha explicat, vull... A dar mi conferencia en, en castellano. Eh, llevo, desde el 87 llevo en la, el departamento de traducción en Amberes y he formado a muchísimos jóvenes en lengua castellana, pero esto no impide una visión crítica ¿no? de, eh, de España y agradezco infinitamente la confianza y la invitación. Para poder explicar un poco también mi visión sobre qué es España y cómo lo he ido trabajando durante eh, varias décadas. Voy a. Eh, tengo que. Eh, sí. sí. Bien, eh, mi visión de España es una visión desde Flandes, no tanto en el sentido como algunos de los que hemos visto en, en los fragmentos pretenden, ¿no? que estamos obsesionados con eh, el siglo XVI y la leyenda negra, sino simplemente menciono esto porque creo que es importante explicar desde dónde hablo y eh, también para explicar que soy académica. Eh, yo no soy política ni ideóloga, eh, eh, he reflexionado de una forma seria eh, sobre eh, cómo podemos entender España a través de eh, su construcción. Eh, de las identidades colectivas y mi trabajo se sitúa eh, principalmente entre los años 90 y eh, he puesto las portadas de mi primer libro publicado en neerlandés Nationalism en España y el último het verdriet van Spanje y eh, he organizado esta ponencia en torno a lo que he ido investigando pues es lo que más eh, mejor conozco y, y eh, mejor eh, o sea de lo que mejor puedo hablar eh, mi primer Contacto con España, sin embargo, es, fue en septiembre del 78, después de estudiar durante un año la lengua castellana en la Universidad de Lovaina, mi profesor de español me recomendó que hiciera un curso de verano en Valencia. Y eh, realmente solo fue después que fui comprendiendo la importancia de la fecha, fue el 78, la importancia del lugar, Valencia, y aquel profesor de, de español. Que tenía en Valencia o de castellano nos hablaba en su clase nos ponía música de Llach, de Raimón, de María del Marbonet y recuerdo que regresé como recuerdo a este, este primer contacto con España me compré un disco de Llach, Viaje a Ítaca, y es para mí sigue siendo uno de los eh, mis discos preferidos eh, bien eh, España vista desde Flandes también, ya he dicho que no tengo un interés especial en la leyenda negra, sino lo que sí eh, reconozco es que mis, mi sensibilidad hacia eh, las cuestiones nacionales y de las identidades colectivas en España obviamente tiene que ver también con, eh, con, con, con la realidad de mi país soy flamenca vivo en bruselas crecí en la periferia a 10 kilómetros digamos de la plaza mayor pero en flandes periferia flamenca de bruselas y eh, sé también muy bien que todas las cuestiones que tienen que ver con la identidad son cuestiones delicadas y creo poder decir a pesar de lo que pretenden algunos creo poder decir que que, eh, siempre mis investigaciones se han hecho con seriedad y también con respeto hacia esta sensibilidad que eh, supone una identidad individual o colectiva. Eh, eh, la, sí, ya se mencionó el título de una, un libro donde eh, expliqué un poco la cuestión de Bruselas, es perpetuo móvil, que este libro lo hice como una pausa en otro libro, el, eh, Ni una gota de sangre impura, que me estaba realmente pidiendo mucho. Eh, era un, un trabajo emocionalmente muy, muy intenso. Voy bastante rápido porque son, me gustaría poder llegar hasta el final. Eh, entonces, eh, ¿qué hice en mi primer trabajo como antropóloga, pero ya formada en, en hispanismo, en filología hispánica y románica en general? Eh, partí de la pregunta ¿qué, ¿qué es España? ¿Cómo podemos hablar de España? ¿Qué define a España? Y esa pregunta me la empecé a plantear eh, a través de una investigación de la que formaba parte un grupo. Grupo de Investigación sobre Migraciones en Bruselas, y yo eh, me encargaba de la parte de la inmigración española, y me di cuenta que había una relación difícil de entender entre eh, la, la, la inmigración española en Bruselas y los inmigrantes, principalmente marroquíes o musulmanes en general. Y de esta forma, eh, siendo antropóloga, me empecé a, a interesar más por la, la historia y esto fue mi tesis doctoral en antropología y lo publiqué primero en neerlandés eh, los nacionalismos étnicos en España y luego me, lo traduje al castellano y eh, un editor aquí de Barcelona, Antropos eh, editó la obra con el título Etnogénesis y etnicidad en España. Eh, en el grupo de investigación de Lobaina eh, se trabajaba mucho la cuestión de migraciones y de lo que, bueno, lo que se llama etnogénesis. ¿Cómo, ¿Cómo nace un grupo étnico? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se construye? Y uno de los eh, trabajos más teóricos que... Eh, que empleábamos entonces era el trabajo de Fredrik Barth, un antropólogo noruega, eh, eh, con su libro que el mismo año que salió en inglés también se publicó en México, Los grupos étnicos y sus fronteras. Y fue este, esta, este enfoque, un enfoque eh, interaccionista que me permitió aclarar también toda aquella polémica que yo estaba descubriendo uh, en España so, uh, entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, dos histori uno historiador, el otro filólogo, que uh, vivían en el exilio después de... de de la guerra civil, que habían estado implicados también en la política eh, durante la República, eh, y, pero que mantenían o defendían una visión que se estimaba mmm, opuesta eh, sobre la, la realidad eh, de España. Uno hablando de un enigma, otro hablando de la realidad. Una polémica que a mí me interesó mucho. Eh, yo me incliné hacia, por supuesto, hacia Américo Castro, que, eh, pero eh, lo que intenté hacer luego era eh, dotar las, eh, los planteamientos de Américo Castro eh, de, de un contenido más teórico, eh, acorde con lo que eran las teorías sobre eh, etnicidad, nacionalismo o construcción de identidades colectivas. Eh, eh, Claudio Sánchez Albornoz. Eh, defiende una visión más esencialista, más conservadora y tradicionalista de España, mientras que Américo Castro tiene planteamientos realmente muy, muy interesantes desde el punto de vista antropológico. Pero en realidad cuando se estudian los dos eh, autores, realmente no, la, no hay tal contradicción porque eh, en, cualque, en todas estas construcciones identitarias vemos cómo... Eh, eh, los de dentro van a defender ese esencialismo, se perciben como identidades que han existido siempre, que han sido creados por Dios o por el Big Bang eh, en una visión eh, secular. Eh, y eh, eh, si, si partimos del hecho de que Santiago es el patrón, de, eh, el santo patrono de España, de esa identidad que podemos llamar España, Vemos cómo en la iconografía en torno al apóstol las dos, eh, los dos, las dos formas de entender la identidad colectiva eh, se encuentran. Por un lado, el Santiago peregrino, una estatua más bien estática pacífica eh, también y luego el matamoros que está en plena interacción o sea que eh, está el interaccionismo eh, y el, el esencialismo en estas construcciones que son las identidades colectivas no necesariamente se contradicen y eh, a partir de esas reflexiones o comprensiones eh, intenté definir lo que es España a través del concepto eh, claramente hispánico o ibérico eh, de, de castas, el casticismo, eh, todo ese complejo en torno a la casta como una identidad pura, depurada, esencial, eh, y eh, lo fui definiendo por, de esa forma interaccionista como eh, a partir de la frontera étnica con el Islam. Digo bien étnica y no tanto religiosa, porque eh, esto lo explicaré más tarde, eh, que eh, la, la, lo étnico puede implicar también lo religioso. Eh, y entonces defino el casticismo, eh, sobre todo inclinándome hacia las ideas de Américo, Américo Castro, digo que el casticismo es la identificación étnica con el cristianismo por oposición al islam y al judaísmo. Bien, hay muchas definiciones de la nación y creo que se seguirán haciendo nuevas definiciones de nación. La nación, el concepto de nación en el contexto español tiene un significado diferente a como puede ser a lo mejor en otras lenguas, en otras latitudes, precisamente porque nación aparece en los textos históricos como eh, sinónimo de casta. Eh, esto, eh, no voy a incidir en, en el análisis del concepto de nación, pero si pensamos en definiciones, podemos decir la nación como comunidad imaginada, que es la definición de Benedict Anderson o la, la nación como producto del nacionalismo. Y eh, si pensamos en España cómo podemos definir la nación como producto del nacionalismo, eh, me, me, yo hice este esquema para mis clases para mostrar a mis alumnos eh, cómo... A lo largo de los siglos, y si tomamos como punto de partida la llamada convivencia, que es también el punto de partida que toma Américo Castro, eh, las castas, eh, vemos cómo hay una simplificación, una reducción sistemática de los que son estimados como nacionales, como pertenecientes a lo que es. La España auténtica, porque llegamos abajo a lo que vamos a ver aquí. Bueno, aquí España y la anti-España. Eh, lo azul son los buenos, digamos, lo rojo son los excluidos, los expulsados, los condenados, los perseguidos, empezando por los judíos en 1492, los musulmanes que van a ser expulsados entre 1502 y 1525. Muchos se convierten en cristianos, van a ser también perseguidos por ser cristianos nuevos, los moriscos. Van a ser expulsados en 1609. Los maranos sobreviven como puedan y eh, en, ya, si vamos ya al, a los siglos XIX y XX, que son las guerras carlistas y la guerra civil española, pues eh, vemos cómo hay una oposición simplificada entre buenos y malos, la España y la anti-España con eh, el, la frase de José de Larra cuando eh, en 1836 visita el cementerio de Madrid y busca eh, la, la tumba de la, la Inquisición y lee Aquí yace media España, murió de la otra media. Sí. Eh, este proceso, como explicaré más adelante también, es un proceso de amputaciones. Se van cortando partes que se estiman impuras, que no encajan en la definición única, simplificada, de lo que se entiende por España. La historia siempre es compleja a pesar de lo que algunos pretenden hoy en día, eh, pero la, la historia no es una línea recta, eh, es tortuosa y es compleja. Y entonces, para comprender bien lo que todo ese proceso de construcción de unas eh, identidades colectivas en España a partir de 1492, si lo tomamos como referencia, podemos decir que eh, tenemos dos dos eh, presiones o tensiones opuestas que eh, hay una frase de Tagiev en eh, la force hay un es, está mal el acento la force du préjugé eh, que di, habla de la doble posibilidad de una barbarie universalista y una barbarie diferencialista y en realidad la historia a partir de 1492 es esta la doble barbarie por un lado hay una imposición de cómo se entiende que hay que ser español, por otro lado hay un movimiento de exclusión, o sea, una inclusión imperativa que va representada por la Inquisición y por otra parte, y esto nace más bien, la imposición es, viene más bien eh, institucionalmente desde arriba, la, las exclusiones nacen desde abajo pero se convierten también en política de Estado que son los estatutos de limpieza de sangre. ¿Qué es la Inquisición? Porque, bueno, eh, aquí tengo que resumir también, pero principalmente la Inquisición fue un instrumento político de creación eh, de una identidad colectiva homogeneizada. Y utilizo aquí el, el, como posible definición sincronización. Y más tarde se verá por qué hablo de sincronización. Es decir, lo que hace la Inquisición o la labor inquisitorial es homogeneizar, uniformizar, sincronizar toda la sociedad mentalmente. Uh, ortodoxia, eh, porque uh, todos tenían que ser cristianos, buenos cristianos, según la ley. Pero también la ortopraxis, cualquier forma de comportarse, lo que uno comía, de qué manera se comportaba o se vestía, era también la ortopraxis lo que vigilaba o controlaba la Inquisición. Hasta tal punto que la España inquisitorial, como yo la defino, va a tomar la religión cristiana como. Como etiqueta o como marca de la identidad, pero un cristianismo que es igual a castellanización de, eh, de, todo el de, de Castilla, de, de todo el país, o sea, de todo lo, lo que se incluye eh, por imposición en esta identidad colectiva. Eh, eh, y en mi libro, Etnogénesis y Etnicidad en España, doy algunos ejemplos, eh, porque es muy interesante ver cómo. Eh, a partir de esta ecuación entre cristian, lo cristiano viejo y lo castellano, eh, se van a excluir o prohibir prácticas simplemente mediterráneas en España. Eh, 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 comidas, dietas mediterráneas, eh, costumbres mediterráneas de la época romana van a ser sentidas o interpretadas como... Propias del Islam o del judaísmo, de un cripto judaísmo, y van a ser prohibidos. O sea que grandes partes de lo que no era Castilla se van a castellanizar a través de esta política inquisitorial. Y bueno, la expresión más conocida es hablar cristiano, que equivale a hablar castellano. Y eh, esta semana todavía en el país creo que eh, hubo un artículo sobre eh, cómo la Inquisición iba, eh, o sea, controlaba la comida. Eh, la foto es de un documental muy interesante: eh, Los últimos marranos, Le dernier marran, de un cineasta francés, eh, Frédéric Brenner que documentó en Portugal, en Belmonte, en pleno siglo XX, como una comunidad de criptojudíos, pero bueno, ellos no eran ya judíos, eran cristianos, pero mantenían todas las prácticas inquisitoriales, como habían hecho suya esta cultura inquisitorial, que es muy importante porque tiene que ver luego también con mi otro libro. ¿Qué son los estatutos de limpieza de sangre? Es la construcción de lo que yo llamo una sociedad etnocrática. Y si eh, escuchamos estas palabras de Roca barea sobre el imperio integrador, pues es puramente un mito. Es verdad que hubo mestizajes. Pero hay que preguntarse cuál era el estatuto del mestizo en ese imperio, porque el imperio precisamente se construye como una, un, un imperio etnocrático donde para llegar a los puestos importantes al poder había que demostrar esta limpieza de sangre. Como de hecho, Cervantes no pudo emigrar hacia el Nuevo Mundo. Eh, o sea que la etnocracia es un tipo de estructura política donde un grupo étnico dominante controla los recursos, el poder, etc. Eh, y luego, bueno, cogí una, para, así rápidamente, una definición de Wikipedia eh, para explicar o para poder definir lo que es eh, la eh, etnocracia. Y. Eh, y hasta la abolición de los estatutos de limpieza de sangre a mediados del siglo XIX, eh, el imperio español era un imperio etnocrático donde había que demostrar la limpieza de sangre para tener acceso a eh, los eh, puestos de poder. A partir de, de esta investigación previa, digamos, empecé a partir del 2000 empecé a trabajar en un nuevo libro Ni una gota de sangre impura que escribí directamente en, en español se publicó en Galaxia Gutenberg y eh, lo escribí desde una indignación eh, indignación por una polémica que apareció en la prensa española en torno a la publicación de un libro de historia de Benzion Netanyahu que es un uh, experto de, de la Inquisición española, y donde él en cinco páginas uh, reflexiona sobre la posibilidad de comparar el, uh, las leyes raciales uh, de los nazis con eh, toda esta cuestión de exclusión de lo judío y de los judíos en la historia de España. Tengo que decir que no concuerdo eh, totalmente con las tesis de Netanyahu, pero lo que eh, vi era que eh, había como un rechazo, una... Eh, negativa a reflexionar sobre su sugerencia eh, en esa época yo estaba leyendo los diarios de Víctor Klemperer un, uh, un protestante alemán pero de origen judío casado con una mujer aria que en 1900 eh, era romanista también conocía algo de la historia de España y en 1933 en, él en su diario eh, anota eh, el ministerio de instrucción pública español le ha ofrecido a einstein una cátedra en una universidad española. él ha aceptado. luego resulta que creo que lo rechazó. este es el chiste más memorable de la historia universal. alemania establece, establece la limpieza de sangre. españa ofrece una cátedra al judío alemán. el propio víctor klemperer ese mismo año, él era profesor en eh, dresde, eh, y ese mismo año lo jubilaron por ser un profesor, o sea, era la primera ley anterior a las leyes llamadas raciales, la primera ley racial que era eliminar a todos los de sangre impura del eh, profesorado, de la justicia, todo lo que era la función eh, pública, que eh, concuerda exactamente con lo que hacían los estatutos de limpieza en España. Eh, también la Inquisición en sí, o sea, Victor Klemperer ve, detecta una analogía con los estatutos de limpieza de sangre. También la Inquisición en sí fue eh, vista como un antecedente de lo que estaba pasando en la Alemania nazi y aquí es Cecil Rhodes un historiador británico, judío británico, que en el 37 desde Londres escribe, él está publicando un nuevo estudio sobre la Inquisición española y entonces escribe en un prefacio, dijo una vez un crítico poco amable, que la historia no se repite tanto como los historiadores. Hoy día la formulación más convencional es muy cierta. Hasta ayer, la Inquisición española era un pasatiempo para los aficionados a las cosas antiguas. Los acontecimientos de los últimos años y sobre todo de los últimos meses la han convertido en una terrible advertencia. El autor debe pedir al lector escéptico que crea que, pese a parecer lo contrario, el presente libro se basa en fuentes, manuscritas, además de impresas tan dignas de confianza como ha podido encontrar, y no es una sátira de la situación actual. Creo que es, es un, una cita muy fuerte para una llamada de, de atención y eh, realmente veo que eh, solo últimamente hay más inclinación. Eh, son, son fragmentos y titulares de prensa recientes también. Este es un uh, abajo, El arquitecto de la Matanza de Franco, es sobre un libro que acaba de publicar Ángel Viñas también donde mmm, también eh, equipara el nazismo con las, los métodos de la Inquisición. Eh, pero, como digo, en, hacia, hacia el año 2000, eh, en esta polémica en torno a la obra de Netanyahu, eh, se podían encontrar frases como de José Antonio Escudero, un historiador experto también de historia de la Inquisición. Él rechaza, él dice que cómo se va a decir que la Inquisición fue racista. Y su, su lógica es la siguiente. Dice, si la Inquisición fue racista contra los conversos judíos, ¿por qué persiguió también a los moriscos? ¿Eran ellos de la misma raza? Y si fue racista contra los judíos conversos y los moriscos, ¿por qué persiguió a los protestantes españoles? ¿Cuál es aquí la raza común? Y si fue racista contra conversos, moriscos y protestantes, ¿por qué persiguió también a los cristianos viejos y luego a una multitud de eclesiásticos, frailes, monjas, obispos, cardenal de Toledo, etcétera? ¿Cuál era la raza perseguida por la pretendida Inquisición racista? Yo, para, para poder contestar, porque partí de este tipo de observaciones, para poder contestar a Elias, me basé mucho en eh, la propuesta de Raúl Hilberg eh, la, eh, con su libro La destrucción de los judíos europeos. He puesto aquí la portada porque su libro se publicó justamente un mes antes de salir el mío, eh, se publicó en traducción española, o sea que yo me. Me tuve que basar en el inglés porque en España este libro, infelizmente, no circulaba. Es un libro de 1961. Y lo que propone Hilberg en su libro es que eh, esta, estas lógicas de exclusión eh, en función de una nación limpia y pura, eh, para comprenderlas hay que cambiar de perspectiva, hay que adoptar la perspectiva del perpetrador, que es lógicamente lo que no hace José Antonio Escudero. Él parte de una visión fragmentada y menciona diferentes eh, categorías de víctimas. Cuando el nazismo cuando vemos el nazismo y partimos de la perspectiva del perpetrador vemos claramente que los judíos el exterminio de los judíos no fue el inicio de eh, la actuación racial o de limpieza étnica de los nazis al contrario los primeros que fueron a parar a campos de concentración fueron los homosexuales y luego toda la, todo el programa de eutanasia etcétera. O sea que eh, hay que invertir la perspectiva y eh, cuando se invierte esta eh, perspectiva eh, podemos llegar a ver claro eh, en de qué manera podemos equiparar, no es igualar, es traducir eh, mecanismos eh, del, de, que, que podemos observar o analizar en el nazismo, ref, utilizarlos para reflexionar y entender mejor cómo se construye eh, la identidad, eh, la, o sea, cómo fue la construcción eh, de la identidad colectiva en España. Eh, partiendo del casticismo, que, que, cuyo deseo o, o objetivo es construir lo castizo, lo étnicamente, etno-religiosamente puro, eh, y el, si sí, el núcleo eh, de, la, de la identidad se va a definir en términos religiosos, pero en realidad lo que cuenta es la descendencia, la genealogía, la biología también, el ser cristiano viejo, la pureza de sangre. Y si observamos los mecanismos que, eh, del nazismo, el ideal es el, el folk, eh, el, el pueblo puro, lo völkisch, eh, un pueblo puro, castizo, podríamos decir, en castellano. Eh, y no organizado en función de, 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 de una religión, sino en torno a la raza. Pero en mi análisis demuestro cómo raza, lo biológico y lo religioso... Eh, los dos elementos son importantes para conseguir la nación pura en el caso del casticismo y para conseguirlo en el nazismo, porque la raza como es un constructo y no era práctico para distinguir a quienes eran los judíos. O sea que los nazis al fin y al cabo lo que van a mirar también es son los antecedentes religiosos. Eh, eh, trabajé mucho también, eh, como eh, traba, eh, sí, estoy en el departamento de traducción en Amberes, me interesa la sociología de la traducción y cómo se traducen conceptos culturales. Entonces, eh, en mi trabajo hay también una reflexión en torno a, a la traducción. Eh, como se sabe, pues hay una frase en El Quijote eh, donde se compara la traducción como los tapices flamencos que se ven desde el revés, don, por donde van los hilos, eh, eh, mientras que cuando se ve el tapiz, pues parece puro, parece liso, parece perfecto. Eh, y digo, en, es un capítulo de mi trabajo, eh, ni una gota de sangre impura, digo, pues justamente me, me interesa ver... El reverso del tapiz, ver por dónde van los hilos que construyen este tipo de eh, nacionalismo étnico. Eh, y de allí que eh, en, um, un, un elemento que me ayudó mucho fue la lengua. Ver, por ejemplo, cómo en traducciones de obras sobre el nazismo, como en la obra de Hilbert, por ejemplo, cómo eh, términos del nazismo se traducen en una traducción castellana. Entonces descubrí, pude señalar por qué ese reconocimiento que para mí como flamenca en este cruce de batallas que ha sido el territorio de Flandes, cruce de idiomas también, como para mí son cosas evidentes que se puede reflexionar de, por ejemplo, qué es el cuerpo nacional, Volkskörper, por qué no se va a poder... Partir de ese concepto y reflexionar sobre eh, estas eh, amputaciones del cuerpo nacional que se hace en España, porque además en los textos históricos dicen claramente: si hay una parte del cuerpo nacional que es eh, una parte insana, enferma, conviene amputarlo. Eh, incluso todavía en el siglo XIX, para los liberales, se dice: ¿por qué no vamos a amputar como hemos hecho con los moriscos, los judíos? Eh, tenemos que tener el valor también de amputar ahora la mitad enferma de España. Eh, voy a, no voy a entrar en eh, el análisis de estos conceptos, eh, pero en general esta es la conclusión, la última frase de mi libro, porque veo que, eh, o veía yo en el 2006 cuando se publicó, que este espejo que puede ser el nazismo, no para decir que nazismo iguala a casticismo, sino el espejo de reconocimiento para poder en marcha la reflexión crítica, más, más crítica que lo que veo que pasa en España, eh, veo que esto no funciona, el espejo está roto. Eh, y digo en la conclusión, en su libro Por los Campos de Exterminio, Reyes Mate, se lamenta de que en España haya falta de cultura sobre el holocausto judío. Y efectivamente, he hecho así eh, un pequeño estudio, eh, hacia el 2006 es cuando por primera vez Clásicos, o sea, estudios clásicos del nazismo hacia el 2005-2006 coincide también con la memoria histórica. Eh, empiezan a traducirse estos clásicos en lengua castellana cuando se pretende que es una, una de las lenguas jerárquicamente eh, arriba de la jerarquía de la traducción, pero eh, pues no hubo importación eh, en lengua castellana de estas obras. Podemos añadir también que falta cultura sobre el casticismo doméstico. Al haberse acostumbrado a ver en el nazismo el mal absoluto, incomparable en su singularidad, en la tradición española el casticismo, colocado delante del espejo del nazismo, Lejos de despertar un modo de reconocimiento, invita a la autoaprobación, a la autocomplacencia, incorporándose a la categoría de lo políticamente correcto, de lo socialmente respetuoso. Mientras que el nazismo ha perpetrado sus crímenes en nombre de la raza, un, material, un ideal materialista físico, el casticismo actuó de acuerdo con un fin superior, espiritual, metafísico. En la tradición española, la conciencia del nazismo permite mantener a Anestesiada la conciencia del casticismo, estimándose inocuas sus supervivencias fósiles, inocentes reminiscencias folclóricas de un pasado superado. Esto fue es mi texto, eh, fue mi conclusión. Y eh, poco antes, en el 2004, eh, fueron estas imágenes del entonces rey eh, Juan Carlos que pedía al Santiago Matamoros, al, al apóstol, eh, para reconfortar el dolor, etcétera, a los familiares de los atentados del 11 de, de marzo en Madrid. Es no tener conciencia histórica. Lo mismo en el 2007 se va a implantar en el llamado Jardín de las Tres Culturas, cuando España es realmente el, el fracaso de estas, esta convivencia entre culturas, se va a implantar en un. un uh, monumento al holocausto y eligen el, el símbolo de los eh, de, de los raíles del tren. Cuando en, en, durante el Holocausto en España, pues no se deportaban por trenes a los judíos y eh, hay materia suficiente para España para reflexionar sobre deportaciones de judíos. Eh, y aquí pongo no la, eh, la obra de eh, Claude Lanzmann, Shoah, que eh, se publicó en el 85 y su, do, su documental y el guión, en libro eh, fue eh, un un documental impactante que eh, introdujo también la palabra Shoah en sustitución de holocausto, pero que solo en, en el 2003 va a tener una, una traducción al español. Eh, traduje mi libro en una versión eh, resumida al neerlandés y eh, eh, me interesa mostrar la portada que elegí. Eh, para la, la versión neerlandesa es una obra de Juan Genovés, un uh, artista valenciano. Que ha trabajado mucho en denuncia del, contra el franquismo, etcétera, y eh, me gusta este calendario universal que además está en el museo de Bruselas porque eh, traduce bien lo que he querido hacer con esta comparación, eh, mostrar también cómo estas prácticas del nacionalismo étnico, de cómo se construye una nación excluyendo, deportando, limpiando, etcétera. ¿Cómo eh, es, es interesante reflexionar sobre ellas a partir de la Inquisición y del nazismo? Porque son prácticas que podemos encontrar hoy en día en, en muchas partes del mundo. Si pensamos en el islamismo del de el ISIS o los talibanes, eh, la República Islámica de Irán, con las persecuciones de ciertas prácticas, pues es una, son prácticas inquisitoriales. O los uigures en, en, en China también son prácticas que yo analizo en, en mi libro y en ese sentido tiene una dimensión más universal. Eh, y tengo que vigilar un poco la, el tiempo. Eh, eh, ta, también dentro de Europa eh, eh, lo menciono como el giro de 1992, porque a partir de los años 90 en el norte de Europa vamos a ver cómo de forma acelerada se eh, nacen y, y se organizan eh, partidos de extrema derecha, tanto en Holanda, Francia como, como en Flandes. Eh, y eh, ellos, eh, este es el caso de la eh, generación identitaria en Francia, que van a adoptar el símbolo del cerdo, que es lo que diferencia al cristiano del, del musulmán y que es un símbolo eh, muy común dentro de, de la historia de España. Además, Américo Castro tiene un. un un texto muy bonito sobre el sentido literario eh, de, del jamón y del tocino, eh, porque la presencia de la carne de, de cerdo es, es, es muy fuerte en toda la literatura del siglo de oro. Eh, y eh, bueno, este es el giro de, de los años 90, que no voy a insistir. Eh, también en España surgen otra vez, eh, por ejemplo, en perfiles de eh, en los medios sociales, hay gente que adopta el cerdo como emblema de lo cristiano viejo, de lo europeo viejo o español puro. Pero y en España sabemos que eh, hay un giro de 2000. Seis, ¿eh? donde eh, todavía no con, no con Vox porque Vox eh, eh, crecerá y se organizará más tarde, pero lo que vemos es que estos mismos fósiles semióticos como aparece en la portada de mi libro es el emblema de la inquisición y me, es en la alberca me gustó porque está en el granito es algo que no se puede borrar yo con esto quiero comunicar que eh, en, en lo que es la construcción de españa hay esta práctica inquisitorial eh, que ha quedado eh, presente como fósil semiótico en la lengua, hablar cristiano es hablar castellano, eh, eh, y, y, y ha moldeado, ha, um, ha dejado sus huellas en cómo eh, España se ve a sí misma. Y eh, el recuperar o la recuperación de esos fósiles semióticos está muy, muy presente en Vox. Eh, van a Covadonga, eh, Don Pelayo, eh, La Reconquista, aparecen aquí unos yihadis llamando a La Reconquista. Eh, pero para regresar un poquito atrás, en el 2006, cuando se... Cuando se publicó mi libro, eh, hace, eh, o sea, recientemente tuve que buscar eh, un poco, un, algo de, de mi manuscrito y encontré los recortes de prensa y fue una sorpresa para mí ver cómo cuando salió la reseña en El País, mi libro se publicó en marzo del 2006, la reseña del País. Ponía la antropóloga en Madrid, eh, era un artículo grande de Natalia Junquera, y ahora descubro que en una columna pequeña mencionan como casualmente, eh, un fait divers, eh, casualmente, que se ha creado en uh, Cataluña un nuevo partido que se llama Ciudadans, eh, crea un partido antinacionalista. Eh, fue una, una, sorpre una sorpresa para mí. Eh, eh, you <laughs> Pero a partir de, eh, ahora entiendo mejor, ¿no?, a partir del 2006, no tiene que ver con mi libro directamente, tiene que ver con lo que pasa en Cataluña en ese momento, eh, se va organizando la España defendida, la defensa de España como en el siglo XVI. Eh, y claro, un libro de una flamenca, pues, eh, hace pensar en la Leyenda Negra. Entonces, eh, solo lo supe también años después, eh, en el 2016, se habéis corregido aquí porque es 2016, acaba de publicarse en español, y estamos 10 años más tarde porque esto sale en el 2016. Acaba de publicarse en español el libro de la belga Christian Stallard, Ni una gota impura: la España inquisitorial y la Alemania nazi. El título está mal. Citado, ahí empieza ya lo que es la tergiversación de, de este discurso de la España defendida. Equipara a la señora Stalin la Inquisición y el nazismo. Yo eh, califica, califica de holocausto la limpieza de sangre, yo no menciono la palabra holocausto en mi libro, y, el es, y explica el atraso de España por su secular racismo. Yo no hablo del atraso de España eh, ni, ni del secular racismo porque utilizo otros eh, términos. Es una acumulación de despropósitos que no merece respuesta. Bueno, es fácil no responder. Pero nos sirve, nos sirve para un fin. Si la leyenda negra es un fenómeno psíquico de la... Complejadamente de los españoles, hemos sido capaces de inocular dicho complejo a miles de kilómetros y a siglos de distancia. Es un extraordinario ejemplo de transferencia psíquica. Eh, yo no conocía el libro de, de Roca Barea, me, me informaron después que me menciona en su prólogo. Eh, Recientemente, eh, y voy, voy terminando, eh, recientemente en el 2020 publiqué, el Friedrich van España lo publiqué en neerlandés porque allí me dirijo a un público en eh, Flandes y en Bélgica en general, porque había visto que con la cuestión catalana a partir del 2017 no se entendía nada de lo que es España y de cómo eh, es la, esta relación o esta interacción entre el nacionalismo eh, catalán. Y el nacionalismo español. Y eh, el, el título eh, eh, sí evoca el título de una novela famosa en eh, Flandes que también está traducida al español, La pena de Bélgica, o sea que es la pena de España. Eh, pero tengo que decir que mi título, mi título de trabajo no era este. La pena de España fue pro, la propuesta del, del editor porque por esta Sí, para eh, reconocimiento por parte de un posible lector flamenco. Pero yo trabajé con el título El dolor fantasma de la nación de España, porque cuando se dice que la nación es una e indivisible, vemos a través de la historia lo indivisible y lo una que ha sido esa nación española. Y eh, eh, tomo como punto de partida en la tercera parte de este libro eh, publicado en irlandés eh, el giro de 1992 y digo bajo el título la nación una e indivisible digo cómo curar una nación que durante siglos ha amputado partes del cuerpo enfermas ha podado ramas ajenas ha purgado a miles de millones de españoles de la definición de españolidad en el curso de su historia cómo Hablar de la nación una e indivisible y cómo repararla, si es que tiene reparación, eh, sí, cómo se hace es sin complejos, ¿eh? Eh, entonces sin complejos como cuando el discurso a los sefardíes... Eh, con esa ley que, que daba la, o pretendía dar la nacionalidad a los sefardíes eh, eh, cuando eh, este, felipe vi dice cuánto os hemos echado de menos ¿Eh? Eh, regresa formalmente al tronco común de la nación y es interesante cómo eh, utiliza esas mismas imágenes el tronco común es el árbol bien con sus raíces en la tierra no cómo regresa al tronco común de la nación una de sus ramas que en su día fue tristemente separada, separada por no decir podada, porque esto fue. Um... Eh, sí, esto es un recorte también eh, reciente, Na la misma Natalia Junquera, que fue la que me entrevistó en el 2006, que revela un sobre un estudio cómo mucha gente en España no sabe nada de la guerra civil, lo que fue franco. Además, puedo decir que lo puedo constatar entre los Erasmus que vienen de España a estudiar a Amberes, eligen mi asignatura y, y se quedan perplejos. Um, eh, y sí, ya para terminar, una muy breve reflex, eh, reflexión ya sobre esta propuesta con la que pretenden solucionar la solución nacional ¿no? para esta, este cuerpo eh, tan dañado a lo largo de la historia, que es el patriotismo constitucional. Eh, en mi libro en irlandés explico cómo eso no puede funcionar en España, porque la primera pregunta es qué constitución. a eh, eh, que, que constitución como se elaboró la constitución si partimos del 78 eh, vemos que el propio partido o herederos del propio partido que no estaba dispuesto o de mala gana aceptó eh, más o menos esta constitución, son ahora los que pretenden eh, que eh, la solución nacional es el patriotismo constitucional. Y fui a buscar, eh, la, porque eso sí, es visible los, las actas de las discusiones, eh, los debates en el Parlamento, otras cosas son secretas, pero de la historia de España, pero podemos tener acceso a ellas gracias a la CIA, la CIA publica cosas del franquismo, de la transición, allí he encontrado eh, elementos que en España todavía no, son, no pueden ver la luz. Pero es interesante en el debate del 78 cómo Fraga y Ribarne entonces habla de la Constitución como un pacto social a partir de una realidad dada, la realidad de 1978, aunque él habla de, los, de una realidad que está labrando desde los celtíberos. O sea, es esta visión esencialista de España. Pero de todas formas, y voy muy rápido, eh, de todas formas dice que esta Constitución que se va a votar en el 78 es eh, para él un eh, eh, si sí, ellos mantienen abierto el, eh, la posibilidad de una reforma constitucional eh. Eh, es, es muy, eh, en, en ese mismo debate el representante de los socialistas catalanes habla sin ningún problema de la nación catalana la palabra nación no tenía, no suscitaba todavía esa crispación política que la que tiene ahora en un contexto español. En fin, eh, voy a saltar esto y voy a terminar ya. Con, ¿y el Congo qué? ¿Eh? Porque eh, si, simplemente para poder eh, hacer el vínculo con los fragmentos donde se ha insistido en el imperialismo, eh, ya para España el colonialismo no ha existido, es la primera globalización en el siglo XVI. Eh, el colonialismo son los otros y sobre todo el colonialismo es el Congo, Bélgica. Eh, y entonces encontré que quise incorporar algo de esto porque eh, en el 2006 aquí en Cataluña en la rueda de prensa sobre mi libro, uno de los periodistas lo planteó, pero sin, sin malicia, sin maldad, eh, simplemente como pregunta abierta me dijo, eh, usted como belga, ¿cómo es que, no, eh, que trabaja sobre España y eh, en vez de trabajar, interesarse sobre, eh, por el, eh, el colonialismo belga, el Congo? La, la respuesta era fácil, soy hispanista. Eh, pero eh, eh, de todas formas, eh, es, es un planteamiento interesante y lo estoy trabajando ahora. Eh, y, y, y sí, va a ser sorprendente también eh, lo que se puede encontrar, porque eh, Rocabarea utiliza esta, eh, es del, del lienzo de Tlaxcala, pienso. Son los jefes. Hey son los, los caciques indígenas eh, negociando con eh, Hernán Cortés, con la Malinche, haciendo de traductora. Pero si vemos cómo se construye ese Congo del Leopoldo II, pues es también a través de estas pláticas eh, donde se, gestiona, se negocia eh, de una forma desequilibrada eh, la soberanía sobre ciertos territorios. Eh. Eh, pero aquí también encontré una reseña en Internet eh, eh, mencionando mi nombre, Roca analiza la Hispana hispanofobia. Eh, Algún documental arranca con la bandera española ondeando junto la Junto a la esvástica hitleriana y la belga Christian Stallert, igual a la historia de España y nazismo, a, a mí esto último me hace recordar que apenas criada Bélgica no quería ser menos que sus potentes vecinos y se adjudicó un enorme trozo de África, bien, eh, con el genocidio. O sea que el único genocidio de la colonial ha sido el del Congo belga. Eh, no, pretendo negarlo, pero sí que lo que estoy haciendo ahora es, como he hecho con el nazismo, estoy interesándome por el siglo XIX, XX, eh, sí, sobre todo XIX y finales del XIX, y eh, haciendo una lectura sintomática también, eh, oponiendo o reflexionando a través del, de estos conceptos. Y simplemente para los interesados, porque... Eh, para que vean cómo eh, estos eh, eh, conocimientos, de diferentes continentes pueden despertar un, una comprensión mejor de ciertos fenómenos es para mí una, una figura muy muy interesante es Roger Casement un irlandés británico que fue cónsul en el Congo durante Leopoldo II eh, publicó un informe que, denunciando, que denunciaba eh, los crímenes eh, del Congo, de la, del colonialismo pero ese mismo Roger Casement eh, irá eh, también a hacer investigaciones en Perú, en las plantaciones de caucho también, donde operan con empresas británicas en concesiones y documenta también allí los crímenes del neocolonialismo, porque el Perú ya era independiente por aquel entonces, y su experiencia del Congo, su experiencia de lo que ha visto en Perú, despierta en él el nacionalismo irlandés. Eh, él comprende que hay un colonialismo interno dentro de europa y que eh, su nación, irlanda, ha sido víctima de este colonialismo interno. y eh, este movimiento me parece interesante desde el, desde el congo al, eh, a comprender mecanismos de, de, de supremacía, de hegemonía, de, eh, de someter al otro, eh, que, como han ocurrido también en, en, el, en la misma Europa. Con esto voy a terminar. Muchas gracias.